Hola. Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, a Vanessa Sin Más. Hoy os traigo un vídeo, un haul de ropita. Así que nada, si no os queréis perder las compras que he hecho y a ver qué tal me quedan, que no me he probado nada, yo no me suelo probar en la tienda, pues nada, no os mováis, que empezamos. Bueno, ayer estuve haciendo algunas compritas porque necesito renovar un poco lo que tengo en mi armario, sobre todo ahora de cara al buen tiempo. Porque nada, ahora con este calorcito que ya empieza a hacer más o menos y que tiene que hacer mucho más, pues nada, a mí los vaqueros no me gusta utilizarlos. Lo que más me gusta utilizar son vestidos o pantalones muy muy fresquitos y necesitaba un poquillo de ropa para trabajar y demás. Así que nada, estuve mirando y a ver qué he encontrado. Yo os cuento, yo la verdad es que no tengo ninguna tienda a la que vaya siempre, siempre, siempre y siempre encuentre, o alguna tienda a la que me haya cerrado en banda a ir. Sí que es verdad que me gusta, por ejemplo, Mango me gusta porque siempre hay tallas o suele haber tallas más grandecitas, entonces, bueno, pues me gusta bastante, pero es verdad que yo, por ejemplo, Zara, pues yo entro y si me gusta algo y me vale y me queda bien, pues me lo compro. O sea, no digo, ay, pues no, no voy a entrar porque yo qué sé, no suelo encontrar. Es verdad que no suelo encontrar tanto como en otros sitios, pero yo pruebo. Si ya bastante me cuesta encontrar cosas que me gusten y me queden bien y estén bien de precio, si encima me cierro en banda a mirar en ciertas tiendas, pues es que ya, vamos, me tiraría la vida para comprar tres cosas. Así que nada, yo entro, pruebo. Y nada, y si me vale y me queda bien, pues me lo llevo, sea de Zara, sea de Mango o sea del chino, es que me da lo mismo. Así que nada, pues os enseño. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es lo de Zara, os voy a enseñar por tiendas. Estuve en Zara, bueno, estuve en varias tiendas, pero donde hice las compras fue en Zara, en Springfield y en Mango. A ver, he dicho antes que hay tiendas, o sea, yo visito casi todas las tiendas, hombre, Bershka, pues no, porque no suelo encontrar cosas que sean muy de mi estilo. Pero bueno, que ya os digo, que en tiendas así, las normales que no sean así muy de jovencilla, jovencilla, sí que entro y ya está, yo pruebo y ya está. Bueno, me lo voy a probar todo porque si no, la prenda así a mí no me dice nada y yo creo que donde realmente se ve cómo queda y el corte que tiene y tal es probándoselo. Así que nada, no os preocupéis que yo me lo pruebo todo y además es que me lo tengo que probar porque no me he probado nada. Yo en tienda es verdad que me da mucha pereza probarme. Porque además es que ayer hacía un calor en las tiendas, yo no sé si es que, claro, tampoco sé si están poniendo el aire acondicionado ahora, de momento o no, pero es que hacía muchísimo calor y lo que menos me apetecía en el mundo era probarme nada, pero vamos, que no me suele apetecer nunca. Así que nada, me lo voy a probar aquí con vosotras y vosotros. Bueno, lo primero que vi es este pantalón, así blanquito, con este, no sé si se verá. Al editar me di cuenta que no se veía nada, así que os lo Os voy a enseño de enseñar más cerca. de cerca este pantalón porque me parece que cuando lo he enseñado no se ve el bordado, no se ve nada. Es demasiado blanco para verlo en cámara, si no es así súper cerca. Mirad la parte de abajo, qué bonita, es súper chula, así con esos bordaditos tan monos. Y todo el pantalón lleva el mismo bordado. Así que espero que así lo veáis mejor porque me he fijado ahora cuando lo he enseñado que no se veía una leche. Así que nada, así creo que se ve fenomenal. Parece lino, no he visto las telas, pero sí que me da la sensación de que es lino. Esta es una XL, así que no lo sé. A ver, parece grandecita, sí que estaba en la sección esta que no es tan de chica jovencilla. Entonces, bueno, se le ve grandecito, pero claro, al final hasta que no te lo pruebas, pues a saber. No sé si será un poco transparente o con unas braguitas, pues como siempre hago, ese tipo de pantalones con unas braguitas color bisón se pueden apañar bien. No lo sé. Tiene sus dos bolsillitos atrás y me parece que va a ser muy transparente. Es que lo estoy viendo también al trasluz. Está entrando toda la luz natural de la terraza y claro. Con esta luz se ve, vamos, transparente total, pero bueno, vamos a ver qué tal queda puesto. Y nada, es así por la pierna, tiene también este bordadito que me gustó un montón. Así que nada, pues esta es la primera prenda que sale. Me gustó mucho, la verdad es que, a ver, el estilo del pantalón y el estampadito y eso, pues me gusta mucho. Tiene un precio de 39,95, no es precisamente barato, pero bueno, si me queda bien, me doy con un canto en los dientes.
Es la talla XL, como os digo, pero bueno, yo qué sé, la veo más o menos anchita de cintura, que sobre todo yo tengo tripilla y de cintura es donde más problema me da. Y además es que me da la sensación de que me lo puedo poner tanto con unas bambas como con las cuñas, te vale igual. Así que yo ya os digo, a mí me gustan las cosas a las que yo le pueda sacar mucho partido, que me las pueda poner para ocasiones de casi todo tipo. Y a mí esto me da la vida porque me lo puedo poner para muchas cosas, así que a mí me gusta la ropa así, que sea fresquita, que sea cómoda y que me sirva para irme a dar un paseo, que me sirva para ir a trabajar y que me sirva más o menos para todo. Así no tengo que tener... puedo tirar siempre de cualquier cosa y cualquier cosa me va a venir bien para casi todas las ocasiones. A mí me gusta así la ropa. A ver qué tal me queda, a ver si me queda bien y acertado y a ver si no se transparenta mucho. Así que nada, esta es la primera cosita que me pillé. Luego me he cogido estos otros pantalones que me parecen preciosos. El color me parece súper bonito, es color naranja butano. Y es así de esta tela súper con mucha caída. Este es largo normal, tiene la pata así bastante anchita. Y este también es una talla XL. Las XXL no las vi en tienda, así que... no sé, sí que existe, este pantalón existe en la talla XXL, pero yo no la vi. Ni en este color, ni en otros colores que había este modelo de pantalón, yo no vi ninguna XXL. Yo creo que sí que es verdad que las tallas más grandes hay que pillarlas online, en tienda no suele haber, o yo por lo menos no las suelo encontrar. Pero bueno, ya os digo, yo más o menos, yo qué sé, me medí un poco así y tal, y bueno, pues a ver si me queda bien. Ya os digo, el color me parece tan bonito, no sé, me parece precioso. Y además este pantalón igual, es el típico pantalón que le puede sacar mogollón de partido. Así que nada, este es el típico pantalón también que le puede sacar muchísimo partido y que me parece que queda bien, tanto con algo más sport, o sea, unas zapatillas y una camiseta, como para vestirte un poco más y demás. Yo ya os digo, tampoco es que tenga yo ocasiones de vestirme mucho, mi día a día es muy normal, pero bueno, yo que sé, si te surge algo alguna vez, pues bueno, pues también te los puedes poner. Este tiene un precio de 29,95, ya os digo, es la talla XL, este me parece que tiene bastante mejor precio, así que nada, ahora me lo veréis puesto a ver qué os parece. He comprado también una cosa que es un poco tontería, pero un poco tontería, quiero decir que no es que sea una cosa básica, pero es que me pareció tan bonito, es este chaleco. Me gustan un montón, yo en invierno los llevo, me compré en Shein varios chalecos de punto y la verdad es que me los pongo un montón, me pongo una camisa y me pongo encima el chaleco y me parece que le da un rollo genial, me gustan muchísimo. Lo que pasa, claro, los de punto pues ya no me los estoy poniendo, obviamente, porque me cuezo. Así que nada, vi este en Zara, es la talla XL, es la talla XL, sí, claro, sí. Y este tiene un precio de 25,95. Me gusta, no sé qué tal me quedará, pero bueno, el rollo me gusta un montón. Y con camisetas básicas me parece que también les da un rollo súper chulo. A mí me encanta, me parece muy chulo. Y si me queda bien y me vale y me gusta, igual si lo hay en otros colores, también me lo pillo en otro color. No sé si lo hay, pero bueno, o si no lo encuentro en Zara y lo encuentro en otro sitio, sí que me lo pillo porque me gusta. Y en Zara también he cogido pues la cosa más básica del mundo entero, que es una camiseta blanca, que es así muy fina, una tela con mucha caidita y tal. Nada, he cogido la L, no vi XL, sí que la hay, sí que existe, pero no la vi. Pero bueno, esto es amplio, la verdad es que... y además hay veces que me gusta que quede muy amplio según para qué cosas, pero hay otras veces que me gusta que quede un poco más ajustada si lo que voy a llevar abajo es muy amplio. Sí me gusta que de arriba me quede un poco más ajustada, pues por contrarrestar un poco. Entonces, bueno, me la cogí, yo creo que sí que me estará, aunque me esté un poco más ajustada, pero ya os digo que no me importa. Esta vale 12,95. Pues es para ser una básica, pues bueno, es un poco careta. Pero es que por lo que no sé si se puede apreciar, pero sí que es verdad que no es la típica básica de algodón normal. Tiene como más caída, es más transparente, o sea, es como más floja y no sé, me parece que puede quedar muy bien, además con el chalequito por encima me parece que puede quedar muy chulo. Alberto dice que parece un contable cada que me pongo chalecos, pero bueno, me da igual, a mí me gusta mucho.
Así que nada, pues una camiseta básica de Zara, la talla L, y nada, pues 12,95. Esto es que a ver, me vale para todo, así que, y blancas no tenía, tengo alguna negra, pero blancas no, y pues eso, una camiseta blanca normal y corriente, pero bueno, oye, pues esto, yo qué sé, te lo puedo poner con todo, obviamente. Ahora os voy a enseñar lo que me he cogido en Mango. A ver, en Mango me he cogido, yo en realidad iba en busca de vestidillos, porque me gusta, ahora me gusta mucho ponerme vestidos en este tiempo que viene, porque te vistes de una vez y ya no tienes que ponerte nada más, ni arriba ni abajo, de una vez te has vestido entera. Y además es que son fresquitos, son cómodos, así que ahora para mí esta época es la época de vestido, vestido, vestido. Así que además son prendas que te las puedes poner con todo también, pues con las cuñas, con un zapato más vestido, con un zapato, con una zapatilla, con una bamba, o sea, que con una sandalia plana. Es que esto a mí me parece que pega con todo. Y nada, pues me pillé este vestido. Bueno, el estampado y el color me gustó mucho. Yo suelo ser de colores un poco más oscuros o más neutros, pero bueno, yo qué sé, pues por dar un toque diferente, además es que me gustó mucho. La verdad es que el color y el estampado me parece que puede quedar muy chulo. Tiene una caída así muy buena también. Tiene botones de arriba abajo, tiene todo abotonado. El cuello es cuello de este camisero. La manga es así, además la vi bastante grandecita, o sea que no sé, espero que me quede bien. Tiene el cinturoncillo este de tela. Me he cogido la talla XL y es que es lo que os digo, este vestido pone que lo hay hasta la 4XL, pero yo entienda, no vi ni una sola 4XL, bueno, ni 4XL, ni 3XL, ni 2, ni 1. No vi ninguna más mayor que la XL, entienda. Pregunté a las dependientas si de algún modelo me podían sacar alguna 1XL y no tenían de ningún modelo de los vestidos que a mí me llamaron la atención y me gustaron, no tenían en tienda. No sé, la XL no sé cómo me quedará, pero bueno, a ver, sí que me he fijado en que sean patrones más o menos holgados, o sea, que dentro de que es una XL, pues que el patrón, pues que sea un poquito flojo, un poquito holgado, para que me esté bien. Y sí que es verdad que aunque en Mango hay muchas tallas, pero en tiendas yo no las encontré. Así que nada, a ver qué tal me queda. Y lo mismo, es larguito, me gusta que sea así, me gusta para ir a currar, me gusta que sea un poquito largo, así voy muy cómoda. Y es que lo mismo, pues lo que os digo con todas las prendas, unas bambas, unas cuñas, unas sandalias planas, es que cualquier cosa, a mí me parece que este tipo de vestidos queda bien con todo eso. Así que nada, a ver qué tal me queda. No os he dicho el precio, a ver, este tiene un precio de 29,99. El precio me parece que no está mal para ser un vestido y bueno, pues sí que se le ve más o menos una tela maja y bueno, pues no sé, ya os digo, XL 29,95 de Mango, a ver qué tal, que no las tengo yo todas conmigo con este vestido. En Mango también me he cogido este pantalón que me parece súper, súper, súper bonito también. Este y el naranja me parecen preciosos, o por lo menos para mi gusto, vaya. Que a ver, que sobre gustos no hay nada escrito y aquí no nos tiene que gustar lo mismo a todos, obviamente. Pero a mí me parece que este y el naranja me encantan, me parecen súper bonitos. Y además es que tienen una pinta de ser comodísimos, pero vamos. Este, ¿veis lo que os digo? Yo este me fijo porque veo que tiene la gomita atrás y aunque también me he cogido una XL, pues bueno, el hecho de que tenga la gomita me puede dar un poco más de margen para que me quede bien. Y nada, pues tiene este estampado que me parece muy chulo, me parece muy muy bonito, muy así veraniego, muy para ahora, para el buen tiempo. Y nada, las florecitas también me parecen muy chulas, tiene bolsillos, que me parece muy guay que tenga bolsillos y que sean bolsillos de verdad. A mí las cosas con bolsillos, aunque luego no meto nada ni nada, pero me parece que queda muy chulo, que le da un toque muy guay. Así que nada, pues un pantalón también con mucha caída. Este es largo hasta los pies, tiene, vamos, largo hasta los tobillos, o hasta donde tú quieras, o hasta donde te llegue, depende de lo alta que seas o demás. Pero bueno, que no es tobillero, quiero decir. Y la tela también es así muy fluidita, muy caída, muy fresquita. Ya os digo que yo con esto y una camiseta así más o menos medio mona, yo con esto voy a currar, voy a todas partes. Así que nada, a ver qué tal me queda y sobre todo pues esta gomita
que yo creo que me va a hacer aquí todo el apaño para que yo quepa bien. Así que nada, este tiene un precio de 25,99. Es la XL, este lo hay hasta la XXL, este pantalón, pero tampoco la había en tienda. Así que nada, pues me tuve que conformar con lo que vi. A ver, sí que es verdad que lo podía comprar online, pero bueno, a mí comprar online, a ver, me gusta y lo hago, pero es verdad que si ya me cuesta encontrar cosas cuando voy a la tienda, pues online se me complica un poco más porque luego lo ves, pero luego cuando te llega, pues a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú te has imaginado, entonces me cuesta un poco más encontrar cosas que me queden bien y que me gusten online. No sé, a vosotras, a vosotros, contadme, pero a mí online se me complica un poco más la vida. Así que nada, este pantaloncillo, a ver qué os parece, a ver qué tal me queda y a ver si me lo puedo quedar y le puedo empezar, porque es que yo esto ya le voy a dar uso, pero ya mismo, porque yo ya en cuanto empieza a hacer un poco de calor ya me cuezo. No sé, ¿sois calurosos, calurosas, frioleros? Yo que soy muy calurosa. Así que a mí, ya os digo que a mí esto ya me parece que lo puedo usar ya mismito. Y luego en Mango me he comprado otra cosa que no tengo muchas, por no decir que no tengo ahora mismo que me valgan y que me queden bien, no tengo ninguna. Faldas largas. Me compré esta falda larga porque, no sé, no pensaba yo, no es una prenda que utilice yo mucho, pero sí que me gustan. Esta es la XL también, tiene un precio de 25,99. Y nada, pues a ver, os la voy a enseñar mejor así, que la etiqueta está por aquí. También tiene la cinturilla así elástica, entonces, bueno, a ver si... También tiene un poco de elástico la falda en sí, es un poquito elástica, muy poquito, pero bueno, algo sí que cede. Y sobre todo la cinturilla, que ya os digo, yo tengo tripita, entonces la zona que más se me suele complicar es la zona de la cintura. Así que nada, a ver qué tal me queda, no sé, me pareció mona. A ver, no es que sea, no me parece aquí la leche como otras prendas, que me parecen como más especiales, pero no sé, ya os digo, esto pues igual, te lo puedes poner con cualquier cosa, también tiene así mucha caidita y muy fresquita, y no sé, me pareció chula, y bueno, pues me la he traído a ver qué tal me queda. Así que nada, crucemos los dedos para que esta goma haga su función. Entré también en Springfield. En Springfield me suelen gustar mucho los vestidos que hay. La verdad es que hay unos vestidos muy chulos y sí que es verdad que no es especialmente barato Springfield, pero ayer tenían un 20% de descuento en toda la colección, en todas las cosas de nueva colección. Entonces, pues nada, pues para allá que me fui yo. Os enseño lo que he cogido en Springfield, que me gustan mucho los vestidos de Springfield. No son baratos, pero son muy chulos, o bajo mi punto de vista son muy chulos. Me cogí este, que me parece súper, súper, súper bonito. Además es que a mí me gusta mucho, me gusta y me viene muy bien que tenga este tipo de mangas así anchitas y flojitas, porque así me cabe bien el brazo y no me aprieta y no tengo problemas. Y a ver, hay que pensar en lo que le queda bien a una. Y esto de nido de abeja, pues igual, se estira y también creo que favorece mucho. Y nada, este es la talla 42. Había este vestido, lo hay hasta la talla 44, pero no la había. Tiene esta una especie de moñita así detrás, que es nada, son dos tiritas así finitas. El estampado me parece muy mono, muy gracioso, así en negro. Luego por abajo tiene el medio volantito este, que no sé si se puede apreciar, o sea, es como más o menos recta la falda, y luego por la parte de abajo tiene este volantito, no sé, me parece un rollo así, voy a decir una barbaridad, un rollo así mexicano, no sé, eso es lo que me hace evocar, salvando todas las distancias y con mil perdones a las prendas que realmente son de ese estilo, pero bueno, es un poco lo que me evoca. Tiene un precio de 39,99. Ya os digo que a mí los vestidos de Springfield me parecen un poco caretes, pero bueno, ayer tenían el 20% de descuento, o si tenías que ser del club Springfield. Y nada, pues a ver qué tal me queda, que luego a mí me parece todo muy bonito en la percha, luego me lo pongo yo y ya no me parece tan bonito. Pero bueno, no sé, a ver qué tal, a ver qué os parece. Ya me decís en comentarios qué os parecen las cosas y bueno, pues nada. Y luego, por último, en Springfield también,
me cogí este otro vestido, que la parte de la espalda tiene este así, este cruzadito así. A ver, esto a mí me parece que queda muy mono, pero cuando me toca vestirme por la mañana y estoy sola en casa, no hay nadie, es un poco rollo porque no me la veo un poco crudas para acoplarme esto o para verme. Así que, pero bueno, que no pasa nada, es un mal menor. Y nada, me parece, os lo enseño por el frente, me parece también muy muy chulo, el color me parece muy bonito. El color es así azulito celeste con las florecitas así como en un color salmón, blanco. En la parte del escote me parece que tiene que quedar muy chula, además por el tipo de corte que es, creo que puede hacer un escote muy bonito. Y las mangas también son así anchas y flojitas. Y pues nada, la verdad es que también me pareció chulísimo. Este tiene cremallera a un lado, por lo que vi, sí. Tiene cremallera a un lado, no es nada elástico este, el otro sí, el otro tiene un poco de elástico, este no, así que hay algunas prendas con las que es verdad que lo tengo más crudo que con otras, pero bueno, vamos a ver qué tal. Por la parte de abajo pues también tiene la florecita y bueno, pues la cenejita está así muy mona, así que nada, esto es lo último que me he comprado. Ah, perdón, no sé, creo que no he dicho el precio. Este tenía un precio de 39,99, pero bueno, con el 20% de descuento, pues algo mejora. Ya os digo que sí que son un poco más caretes, 40 euros de vestido, pero bueno, con el 20% hay que aprovechar. Y como los dos que me he cogido son de nueva colección y en la nueva colección tenía el 20%, pues a aprovechar los descuentillos que nos vienen, fenomenal. Así que nada, es muy mono. Es muy chulito, a ver qué tal, ojalá me quede bien, pero bueno. Pues nada, ahora os voy a dejar con cómo me quedan todas las cosillas y crucemos los dedos a ver para que me queden bien, sobre todo las que más me gustan. Como siempre os digo, dadme un like si os ha gustado, suscribíos si os está gustando el contenido que voy subiendo al canal. Os agradezco infinito, infinito los comentarios que me ponéis, sois un amor. Y hasta el próximo vídeo. Un beso de fuerte.